fresquito. ¿Le quedo qué? Si funciona el muñeco. Si funciona el muñeco. Ah, vale. Algo me da que sí. Que sí, que. Que sí, que no sé. No sé que sí, que no sé. Hola, guapo. Hola. Joe no está aquí ahora. Te espera para comer en el local de Freddy. Madre mía, no me digas que se ve bien, porque no me lo creo. Lástima que durmieras cuando llegué. Hubiera sido. Otra vez será. Adiós. No me digas que se ve bien porque no me lo creo. Qué pasada. A ver, mejor que antes se ve. Hola a todos, aquí Cazenal habla. Bienvenidos una vez más a Arcadeos. Estamos una vez más con Mage. Bueno, estamos en Mafia 2. Deja vu. Edición definitiva. Esta es la tercera vez que estoy en directo en este capítulo, el mismo capítulo, porque el OBS me va como el orto. De hecho, no me va totalmente fluido, pero bueno, lo vamos a jugar porque ya haré pruebas. Si no lo hago después del directo, ya haré pruebas mañana. ¿Me puedo dormir? No puedo dormir, es que tengo, estoy con la vida y que sí, que no, que cuál, ¿eh? No puedo tomar unas beer y... ¿Y se me rellena la vida? No, ¿eh? Pues bueno. Nuestra ropa mosa. Mi cazadora de cuero, por favor. ¿No se escucha? Sí, no, hombre, se tiene que escuchar. Si no, no hubiéramos escuchado el... Sí, se escucha. Si no, no hubiéramos escuchado la conversación. ¿Tengo un coche? Si tengo un coche, lo tengo por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Por ahí. ¡Que te jodan, estúpida zorra! ¡Pero vuelve yo... aquí! Si no sabes conducir, quédate en casa, que es lo tuyo. Esa no es la chica, ¿Lol? Pero bueno, al menos una de ellas. ¿Qué está pasando aquí? Me has jodido el coche. Así que voy a joderte el tuyo. ¡Mira mi puto coche! ¿Qué está pasando? Ey, amigo, ya basta. ¿Y tú quién coño eres? Alguien a quien no le gusta oírte hablarle así a una mujer. Así que, ¿por qué no te callas de una puta vez y te largas antes de que me cabree? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Es tu novia o algo así? Si ella no va a pagar por esto, lo harás tú. Una palabra más y necesitarás una dentadura nueva. Ahora largo de aquí. Yo... ¿Qué te he dicho? Un poquito falsete. ¿Y la otra ahí? Es muy fácil esto. Es muy fácil. ¡Venga, monstruo! No me vas a dar ni una vez. Una paliza, chaval. ¡Pumba! A los pies de la señora. Gracias, guapo. Te debo una.
¿Quieres venir a mi casa a tomar un trozo de tarta? Sí, gracias, pero tengo que irme, de verdad. Te gustará, te lo prometo. Ahora te le está pisando la otra señora le está pisando la cabeza al hombre, de verdad. Vamos, $50. ¿Le puedo ir? ¿Le puedo robar el coche? Perdón. Yo tengo que ir por cierto. Ah, la policía ahí. A ver, no quiero que me persiga ya la policía, pero. Pero estaré bastante bien. ¡Epa! Me lo pasé. Yo te lo juro que el conducir en este juego, tío. De verdad te lo digo, conducir en este juego. Uff, tío. Yo creo que con el mando y lo uff. Tengo que ir a la parte de arriba, supongo. Hola, chico. Hola. Oye, Vito, este es Luca Gurino. Quiere hablar con Joey contigo. Luca, este es Vito. Encantado, señor Gurino. No seas tan formal. Llámame Luca. ¡Luca! Siéntate, Vito. ¿Qué va a hacer, señor? Lo mismo, y rápido. Me he enterado de vuestro encuentro con los irlandeses. Una historia genial. Y quiero felicitaros por un trabajo bien hecho. ¡Salute! ¡Salute! ¿Salute? Hicisteis un buen trabajo. ¿Salute? No hay mucha gente con agallas para algo así. Me pregunto si estáis listos para dar el siguiente paso. Sí, claro. ¿Siguiente paso? Me refiero a cargarse a alguien. Solo porque alguien lo señale y te diga que lo hagas. ¡Nice! Estuve en la guerra, señor Gurino. Mataba a quien me decían que matara. Indeseables para el presidente. ¡Qué bueno! El presidente. Me gusta. Pero tú... Te refieres a los Krauts, ¿no? Ya sabes, los malos. No me refiero a esos. ¿Entiendes? No me estoy enterando ni yo. Sí. Entiendo. En la guerra matas a los malos. Bien, pero vas a matar al necesitamos a gente así. Que siga órdenes, sin hacer preguntas. Si hacéis el siguiente también como el anterior, entonces puede que entréis en la familia. ¡La familia! De pagar la cuota de entrada, claro. ¿Y cuánto es eso? 5.000 cada uno. ¡Eso es una fortuna! No dije que fuese barato, ¿eh? Ahora yo tengo 5.000, sí, ¿no? Los beneficios compensan el precio. Voy a dejar que lo penséis. ¿Se sirve de pagar por entrar al trabajo? Os contará sí, el básicamente. Resto. Ya nos veremos. Estás aquí. Hola, jefe. ¿Te has ocupado del asunto que comentamos? Sí, sí, está todo bajo control. Eso dijiste la última vez. No vuelvas a defraudarme. Jefe, prometí. No. ¡Qué guantazo, chaval! Tenemos otros asuntos de los que hablar. Henry, ¿de qué clase de trabajo hablamos? Guantazo de eso es deshonra total. Me lo han encargado y necesito gracias. Ayuda. Ahí entréis vosotros. ¿Quién es el tonto? Un cabrón del otro lado del río. Le hemos avisado, pero se cree intocable. ¿Y lo es? Bueno... Alguien intentó cargárselo una vez. ¿Y? Está en el río. Digamos ¿no? que lo subestimaron un poco. ¿Cuánto es un poco? Bastante. Vamos, que murieron todos, ¿no? Ellos la jodieron, nosotros no. He alquilado un apartamento que está frente a su negocio. Esperaremos allí hasta que aparezca el puto gordo y luego, ¡pum! Nos lo cargamos. ¿Puedes hablar con un poco más de, no sé? ¿Y cómo lo hacemos? ¿La alegría? Con una MG-42. ¿De dónde vamos a sacar una MG-42? De Harry. Sí. Un veterano, como tú. Tiene una tienda de armas privada en Kingston. Madre mía, donde se hacen las memorias. Puede conseguir de todo. Desde un tirachinas a una bazooka. El buen Kingston. Pide una puta licencia de armas. Vale, yo y yo iremos al apartamento. Tú recoge la ametralladora en la tienda de Harry en Kingston. Está pagada. Dile que vas de mi parte. Luego ven al apartamento. Está en Sand Island,
justo enfrente de la destilería. Apartamento 233. Muy bien, 233, entendido. Os veré en un rato. Vale, hasta luego. Suerte. Nice. Al lío. Hasta luego, amigo. Venga, va. Este ya es mi coche. ¿Qué vas a hacer al coche, Te reviento. Bueno, se podría haber tajado por ahí, la verdad, bastante bien. Dios, conducir con el coche me da grimita. Bastante grimita, la verdad, no te voy a mentir. Es que me corta todo el rollo, de verdad. Me corta todo el rollo. No puedo. Bueno, la hora de la gata y jugar con el espejo. Ahí está la cosa. ¡Ey! Yo me quiero comprar un traje, ¿verdad? Pero bueno. Aparcado. ¿Cuánto dinero tengo? No lo sé, pero me voy a comprar un traje como Dios manda. ¿Cómo se llamaba el directo? ¿Cómo se llamaba el título? El mafioso más elegante. El mafioso más elegante. Avíseme si necesita algo. ¿Qué? Madre mía. A ver, enséñame esto. Traje gabardina sport. No. Traje gabardina sport, no. A ver. Son cazador de cuello con camisa. Ah, la ropa actual. Traje y gabardina Sport, $67. Uy, la gabardina también está bastante bien, ¿eh? Traje gabardina Sport. Traje Sport. Aquí esto. Pero no te lo puedes probar. Traje Sport. Traje Sport. El negro me mola bastante, el negro. No te voy a... El negro me gusta bastante. En verdad, lo que dice Meichi, ¿no te lo puedes probar antes? O sea, no... A ver cómo queda. No. ¿Y si vienes aquí? No, tampoco. O sea, tengo que comprarlo y luego ya... Verá que la calidad justifica el precio. Más te vale, porque... Como un guante. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Madre de Dios! Ahora sí. Está bien, la corbata está bien. Ahora parece que voy a un funeral, pero ahora sí que puedo delinquir. Vamos a delinquir. Ah, ¿era policía la que acaba de pasar? Igual. Me ha visto con traje y dice, uff, este tiene que ser mafioso seguro. Mira qué pinta de mafioso tiene ahora. Ya, la verdad es que la escuché esta tarde y... Madre mía, el buen conductor. Pues no me mató el milagro. No, tío, no, ¿qué dices tú? Pero que ha sido él, hombre. La policía quiere multarte. Te reviento. Ahora me dice, cámbiate de ropa. Ahora me dice, cámbiate de ropa, que te han reconocido yo. ¿Qué? No, ya se ha ido. Estos camiones no corren nada, pero te puedes llevar cualquier cosa por delante. Que en verdad, para una persona como yo, es bastante nice. Vale, a ver, hemos llegado aquí ya. Supongo que tendré que entrar aquí. Es que soy buenísimo conduciendo, me cago en la mar, tío. A ver. Lo dejamos ya mirando para hacia afuera por si tenemos que salir por patas. Porque es que, a ver, conociendo el juego ya. A ver, se supone que ahora solo venimos a por el arma, pero... ¡Hola! Ah, que tengo que llevar el timbre y todo, nice. Sí, ¿qué pasa? Henry Tomasino me envía a recoger lo que encargó. ¡Adelante! Porque no ha tostado en el suelo, tío. Porque no ha tostado en el suelo. Sí, ¿quién es? Henry Tomasino me envía a recoger... Pero el mismo Tony y todo, Vale, pasa. Ah, que tengo que abrir la puerta yo mientras está él... como ahora, hoy en día, ¿sabes? Como los porteros de hoy en día, que le das el botón y tienes que empujar la puerta antes de que... Madre mía. Pero es que estamos en el futuro. Hostia, ¿hola? Un pirata. Así que hostia, eres el tipo del que me habló Henry, ¿eh? Sí. ¿Ya me pones un poco más alto? Bueno, aquí es. ¿Qué dices?
MG-42, hecha en Alemania. La llamábamos la segadora de Hitler. Es una la segadora. 11 kilos de peso. Calibre 7.92. 1200 balas por minuto, la más rápida del mundo. Cintas de 250 balas, alcance efectivo de 1200 metros y muy fiable. No sé qué estáis cazando, pero si no es un puto tanque, sayonara, baby. Oye, ¿quieres? El que entendió, entendió. Las buenas referencias. Gracias, sé cómo funciona. También estuve en la guerra. No jodas, oye, ¿bromeas? Espera, ¿dónde estuviste? ¿Fue en Normandía, eh? No, ¿en África? Vale, déjame adivinarlo. Operación Husky. ¿Sí? ¿En qué unidad? 504 paracaidista. ¡No jodas! ¿Eras paracaidista? He oído que era bastante duro. Sí, bueno, no era fácil. Hace dos semanas. Vi a casa ya ves, era. ¿Alguna medalla? Corazón púrpura y una cruz. ¡Caramba! ¡Tienes una cruz! Pues déjame decirte que no las dan a la ligera. Estuve en Normandía, en la playa de Utah. Y no fue nada fácil, pero... escalaba un muro a la vuelta. Y te cortan ya la, la esto por pesado. Por pesado te cortan la la conversación. Oye, tengo que irme. Por pesado. Por cierto, me llamo Harry. Vito. Encantado, Vito, en serio. Si necesitas material. Me ha caído bien el pirata patapalo. Ten, toma. Espero que hayas venido en coche. Pesa bastante. Suerte. Oye, gracias. Encantado. El arma está en el cajón y hay un par de miles de balas en la furgoneta del patio. Un par de miles de balas, sí. Tengo que ir por aquí, no me deja. Carga la MG2 en la furgoneta, o sea que no voy en mi coche. Hasta luego, Vito. Qué pesado, tío. Ha dicho que ellos iban a por el vehículo, ¿no? Qué pesado. Vale, por aquí. Ciertamente. Bueno, quien dice furgoneta. Quien dice cargo en la furgoneta es como, bueno. Furgoneta. Me ha costado 55 pavos el traje, creo. 65, ¿no? ¿Sí? Pensaba que ponía 55 luego. ¿Y qué? Conduce la furgoneta. Coño, pues eso es lo que estaba haciendo. Bueno, furgoneta. Ya, por eso. El coche que he traído. No, no, el coche que he traído es ese. El que está hecho mierda. A ver, ahora tengo que conducir bien porque no me puede perseguir la policía. No debería perseguirme la policía. Pero si tengo que matar a alguien, lo mato, ¿eh? Tan rojo. Uf, esas físicas, ¿eh? Cómo se nota que está cargada la... la furgoneta y pesa más. En verdad no. Es que soy muy malo conduciendo este juego. Madre mía, que estamos en Kingston. Con suerte nos llevamos un par de Rams gratis. La culpa ha sido suya, te lo juro por Dios que lo... Buah. Si tengo que gastar en misión, te revienta balazos. Con mi MG42. Que tengo un par de miles de balas, ¿sabes? Aquí en la caja. Que vas a flipar. Te la voy a enseñar de cerca, fíjate. Y dale con la cancioncita. Espero que no esté muy lejos. A ver, eso es la policía, ¿vale? Perseguimos vehículo a la fuga. Recibido. Un idiota se ha estrellado contra nosotros. Vamos a por él. Pero es que estás en mitad de la carretera y frenas, tío. Y frenas en mitad de la carretera. Estás. Está en mitad. ¿Por qué frena en mitad de la carretera? A mí esta mierda no corre, tío. Me va a decir que despista a la policía y esta mierda no corre. Y vamos a, me van a matar. Y la visión va a ser fallida. ¡Deténgase! ¡Alto! Pues a mí no me empujes, que te reviento. Y además esto no corre, tío. Es que no. La misión era simple. Punto A, punto B, sin policías, ¿vale? Era simple. Madre mía, para esto ahora. Pero ¿cómo se va, tío? Este tipo está loco, acabemos con él. ¿Pero qué dice? Que no.
Y ahora saca la MG por la ventanilla. Bueno, imposible la saque por la ventanilla. Sal. ¡Hostia! Me matan. Me matan. ¡Ay! ¿Me estoy escapando? ¿Puedo saltar por aquí? No. ¡Eh! ¡Abre la verja! Abre la verja, da una patada a la verja. ¡Cómo lo mar! Ya está, ¿no? No van a venir por aquí, ¿no? Con cuidado. Se permite el uso de armas automáticas. No, tío. El sospechoso mide 1,80 m. Moreno, complexión media. Yo no quería matarlos, de verdad. ¿Cómo iba un... ¡Agente abatido! ¡Agente abatido! ¡Disparadle! Recibido. No quiero mataros, tío. Es que van a venir. ¿Cómo se ha salido tanto loco? Ay, Dios mío, no lo sé. Qué malo soy, tío. De ahora te lo digo. Soy malísimo, ¿eh? ¡George! Gracias por ese host. A ver, ya no hay más policías aquí. Hostia. Vamos dentro, vamos dentro. ¡Hola! ¿Quieres que te vea la poli? Guarda el arma, imbécil. Vale, perdón. ¿Se va la policía? Madre mía, toda la people que viene, chaval. ¡Hola, hola, hola, hola! Me gusta estar nervioso. ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Puedo saltar por la ventana? No puedo saltar por la ventana. ¡George! ¿Qué te cuentas? Me van a matar, tío. Hostia. Pero este es malo, ¿no? No. Ay, Dios mío, no. La policía te matará en el acto. ¿Cómo? Gracias por el aviso, amigo. Casi me matan. Bueno, tienen automáticas. Tienen esto automáticas. A ver, a ver, a ver. ¿Esa policía que se va? ¿O eso es porque...? Ay, que no tengo balas aquí. Buah, y tengo... ¿Se van? Se van, se van, se van, se van. Vais, vais. No quiero salir hasta que no se vayan, tío. Deja que se vayan, Cats. Deja que se vayan. Hazme caso, deja que se vayan. La misión está aquí, está al lado. Cruza la puerta y ya deja que se vayan. Lo que no sé es si se están yendo o no. ¿No puedo ver? No puedo ver. La misión es aquí, ¿no? Creo. Déjeme, por favor. No, no, si no te quiero hacer nada. Madre mía, qué de armitas, oye. Una escopeta y una Thompson. Madre mía, de la policía, las dos. Lo bueno sería salir por la ventana, tío. Ya no puedo. ¿Pero se ha ido? Apaga la luz. ¿Puedo apagar la luz? Ay, Dios, qué bueno. Aquí no hay nadie. ¿Cómo que te están robando? ¿Pero será subnormal, tío? Toma, te están robando, tonto de los cojones. Y me voy. Me están robando, tío. Es que de verdad. Sí, la verdad que sí. A mí esto. No, bueno, muy agresivo, no. Es que me pone nervioso. Y llama a la policía. Ayer me vicié en el estadio, vale, hasta las 5 de la mañana. Es un viciaus. ¿Cómo vas en el estadio, vale, por cierto?
Es que me van a matar, tío. Es que lo estoy viendo. Pues bueno, cuanto antes te maten, antes reinicio la misión y antes avanzas. ¿Está dentro? Hostia, que está dentro, tío. Lo está empeorando. ¿Qué está empeorando? ¿Qué dices? ¿Se va? ¿Está aquí? ¿Está ahí, no? ¿Es ese? ¡Pero no se va, tío! ¡Venga, hombre! Es que a qué paso se van, tío. Pero ya se han ido, ¿no? No, no está ahí. Míralo. Sí está ahí, en la puerta. ¿Lo ves? ¿Y por qué no se va? Código verde. Que todos vuelvan a la comisaría. ¡Toma por culo! ¡Venga, hombre! Ese no se va. Ese está desobedeciendo, ¿eh? Ese no se va a la comisaría. Mira. Con cuidado. Se permite el uso de armas automáticas. A los cojones. ¡Corre! ¡Woo! Es que además ahí está la misión, tío. Es que no puedo hacer otra cosa. Entonces me voy a ir por aquí. Me voy a ir un poquito lejos y vuelvo luego, ya está. ¿Quién me está disparando? Desde allí no hay huevos. Digo, no es posible. ¿Pero cómo me están disparando desde allí, tío? ¿Pero estamos locos? No puedo ver. Sí, vaya que sí me están disparando desde allí. Hostia, compadre. Usted me avise, si viene alguien. Usted me avise. Sí, al buen señor este. Buah, la escopeta es Dios, aquí en este juego. ¿Van a saltar? ¿Tantos pagan? ¡Agente abatido! ¡Agente abatido! ¿Tantos pagan, de verdad? Como para saltar incluso, tío. Buah, el pobrecito este ha flipado. ¿Ahora vienen por la espalda? Madre mía, tío. Que nos pagan lo suficiente. Ah, que me están viendo desde ahí, a través de la valla. Inteligencia artificial. Ay, Dios mío. Bueno, pues venga, apareces, venga. Ya está, tío. Es que saben dónde estoy, Uy, va. Joder, pues sí que es buena, sí. Vale. Revolver, ese no me ha gustado tanto. Vale, vamos a volver donde estábamos antes. A ver si se ha refrescado la zona. Que espero yo que sí. Por cierto, me voy a guardar la ametralladora esa. Me ha gustado más. Joder, tío, siguen aquí. Bueno, a ver, siguen aquí, pero ¿revolver? Sí, revolver, pero vale, tengo suficiente. Lo tengo también la escopeta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Vuelve al coche! Ah, amigo, que tengo que volver al coche. Entonces no entiendo por qué. Está cruzando la calle, no el policía. Na, na, na. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Salimos airosos. Fíjate, si es que era aquí justo. Era era 100 metros más para allá. O 50 metros, tantos no. Despierta, compañero. De verdad. Mira con tu traje, qué elegancia. Qué elegancia, ¿eh? Lo que yo no sé la cicatriz esta de qué. ¿Dónde eres, Henry? Sicilia. ¿Qué te trajo a Norteamérica? Mussolini. ¿Te pagó el billete? No seas listillo, Joe. Mi padre era un hombre de honor. Las cosas se pusieron muy feas cuando Mussolini subió al poder.
Mi viejo pensó que me encerraría, no me reclutarían. Así que me envió aquí y me consiguió un trabajo con Clemente. Ya completé todas las habitaciones del centro cívico. Me casé con Abigail en otoño. En el corral tengo 5 gallinas, 2 patos, un conejo y futuramente un dinosaurio. ¿Qué le pasó a tu? El dinosaurio mola. Decía tengo que era muy viejo para un aspersor de iridio y ya casi otro. Tengo la regadera y pico de oro. Completé los 120 pisos de la mina. Tengo un criadero de super pepinos. Un estanque de esos, ¿no? Están guays los estanques, ¿te acuerdas? ¿Cómo hablas tan bien el idioma? ¡Vienen! ¡Los coches negros! Consigue caviar en los estanques. Vito, al gordo, hay que cargárselo antes de que entre en el edificio. ¡Prepárate! Vale, estoy listo. ¡Tienen armas! ¡Allí, en esa ventana! Es que sois tontísimos, tío. Asomáis las armas por la ventana. ¡Ostras, gordo cabrón! Está muy limpio, ¿eh? ¡Ya han caído todos! ¡Deja de disparar ese trasto que me estás dejando sordo! Mira, por suerte tengo una... Tengo una... esto. ¿Qué hace? ¡Hola! Ah, vale, que era de los malos. Por suerte tengo una... esto automática. ¡Cúbreme, Vito! No querría ponerme. ¡Cúbreme, dice! Contigo. ¡Me cago en la mar! ¡Cúbreme, Vito! ¿Pero qué cúbreme? ¡No te cubro, venga! ¿Pero qué me vas a estar cubriendo? Que no se escape el gordo cabrón. ¿Huele de gordo cabrón? Tú primero, Vito. Eres el cubo, ¿eh? pero te cubro, ¿no? Te cubriremos. Tú primero, pero te cubro. ¡Vamos a por ti, Porky! Hostia, tío. Pues si le he reventado a balazos. ¡Disparas como mi hermana! No que... ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¿Qué coño era eso? ¡No te acerques! ¡Déjame en paz! ¡Maldita sea! Me matan, ¿eh? En tu lugar va a quedar eso, cenizas. ¡Cuánta bebida malgastada! ¡Hola! Me mató. ¡Sí, no! ¡Se suma el directo! ¡Muy buenas! Un estanque, esos son los buenos, son los nuevos. Los estanques son los nuevos. Soma. ¡Ya han caído todos! ¡Deja de disparar ese trasto que me estás dejando sordo! A ti sí que te voy a meter una bala, que no haces ni los huevos. Bueno, lo bueno es que por lo menos no... ¿Sabes? Las balas que he desperdiciado, pues ahí, me las devuelven. Joder, tío. Lo que dices es que yo digo palabrotas, pero... ¡Sal de tu agujero, puta rata! Pero me cago en la madre. Madre mía. Dos balas, tío, y me ponen ya tibio, ¿sabes? Tú primero, Vito. Normal que luego me voy a echar una partidita a... ¡Venga, te cubriremos! Animal Crossing y se me pasa tanta agresividad. ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Pero sí le he matado antes de que me tire eso! ¿Qué coño era eso? ¿Te enseñaron en el ejército? ¡Matando, coño! ¡Maldita sea! Ahora este puto lugar va a quedar hecho a cenizas. ¡Cuánta bebida malgastada! ¡Ya voy! ¡Ya voy, dice! ¡Disparas como mi hermana! No haces ni el huevo, tío. ¿Es por arriba? Yo quiero entrar aquí. Vito, venga, tenemos que irnos. Que te calles, coño. ¿Qué pasa aquí? Coge revista, vámonos. Sabía que por aquí habría algo. Sabía que por aquí habría algo. Yo también desbloqueé las cloacas. En las cloacas yo farmeaba algo, ¿verdad? ¿Qué farmeaba yo las cloacas? Me cago en que caí ahí algo, tío. Uf, me ha cubierto. ¡Asoma! ¡Se asoma! Venga.
¿Ahí había alguien? Sí, pero no es malo. No esperaban que fuera con armas automáticas por aquí, ¿eh? Ostras, pero la escopeta tengo balas hasta... Sí, las tengo llenas. Vale, a ver. Recargo esto. Paciencia, ¿eh? No lo sabes hacer mejor. La escopeta, loco. Madre mía, la escopeta. Te da la life. Todos van con la escopeta, ¿eh? Dale al botón, Vito. Joder, Vito mata, Vito abre la puerta, Vito dispara, Vito dale al botón, tío. ¿Dónde coño está el maldito botón, tío? Jorge, si algún día vuelves al roleplay, avisa que tengo que dar permiso y añadirte a la ciudad. Nice. Me aparecieron como tres chats. El chat de YouTube está bugueado. ¿Sí o qué? Está bueno, deberías probar. En verdad yo creo que el directo entero está bugueado. No deberías beber en el trabajo. Pues vaya. Creo que sí. ¡Aquí vienen! Pues te reviento. Pues te mato. Madre mía. ¡Ay, ay, ay! No, tío. ¿Estás bien? ¡A por él! Hombre, bien no estoy. No podemos quedarnos sentados. ¿Qué coño quieres que haga? No sé quién se ha suscrito, pero muchas gracias por la suscripción. Tú eres el experto. A ver. Yo te cubro, venga. Joder, no lo sabes hacer mejor. Te vas a enterar. Vamos, Vito, se acabó, joder. ¿Cómo me están pusiendo? Si te vas a recargar, a mí me enseñaron a que recargas cuando te cubres, cuando estás cubierto, ¿vale? Sal. ¿Ya? I think yes. ¿No? Vale. Vamos, ¿por qué está arriba? Recoger Thompson. ¿Otra arma nueva? Esta es otra automática, la Thompson esta. A la boca. Y ahora tranquilito mientras recargo. ¿De dónde, tío? Es que de unas hostias la escopeta. ¡Majimbe! ¡Se suma al directo! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Mira, jodito! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Es el casado! ¡Estoy! ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡Haré lo que quieras! ¡Haré lo que sea! ¡Pero no me mates! ¡Por Dios! ¡Te envío recuerdos! ¿Ya está? Oh, ¡joder! ¡Al loro! ¡Una mierda! ¡Joder! Se quedan así. Una mierda. Y ya el otro te hubiera matado ya 30 veces con el revólver. Henry, ¿estás bien? ¿Dónde te ha dado? ¿Cómo coño voy a estar bien? ¡Me ha disparado en la puta pierna! Ah, bueno, en la pierna, coño. Pensaba que te iba a disparar en el estómago, en el pecho, algún sitio. Llevadme con el Greco. ¿El puto pintor? ¡No! ¡El médico! ¡Lo traeremos en un santiamén! ¡El griego vive en Highbrook! ¡Venga, vamos al coche! ¡Qué bueno! ¿El pintor? Sí. Me acuerdo de esta misión yo. Con el tío dejándose en el coche. Casi me vuelan las pelotas. Calma. Ha fallado. ¿Es otra revista? Sí. Pero por favor. Por favor. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si nos comportamos un poco, que somos gente adulta. ¿Por dónde? Vamos, Vito. Se está defendiendo. Joder, que casi me bugueo. ¡Muévete! Corre. ¿Pero va a haber gente aquí todavía? Ya no hemos matado al gordo, ya se acabó la fiesta. Creo que el chat del directo es del directo anterior, que se pasó al de ahora y está interfiriendo la frecuencia de chat en vivo junto al directo inversivo dividido en la interacción del chat. Cuidado, opino lo mismo. Ya, bueno, opino exactamente lo mismo que tú. Vas andando. Oye, vale, no te cabrees. Hostia. No, no, que se des... Que no, que no te voy a hacer nada. ¿Dónde se baja? Pues la verdad es que no sé por dónde es. Este puto lugar se está cayendo a trozos. Joder. Tendrás que hacerlo mejor, Spaghetti. Esto
¿Espagueti? ¿Y nosotros qué somos? Voy con la escopeta, tío. Que la escopeta es la que manda aquí. ¿Qué dices, cabrón, con suerte? Que no se queje tanto, por Dios, que le meto yo el tiro, te lo juro. Deprisa, el incendio se extiende. ¡Andiamo! ¿Va a salir alguien de ahí? ¡Busca una salida! ¡Puto humo! ¡Ay, Dios! ¡Salida! ¡Oh, Dios! ¡Qué elegancia, Es que estamos súper elegantes. Hombre, así se llama el directo. Estamos, vamos. Joder. Nosotros, tranquilitos, No policía, no party. No nada, De guays. Oye, oye, no digas eso, amigo. De guays, Mira, por aquí es donde me he ocultado antes. Puntos y podremos salir a celebrar. No, por aquí no. Calla, no deberías hablar. Reserva tus fuerzas. Me está diciendo que tengo que llegar antes que se acabe el tiempo, si no la palma, porque... ¡Ay, que lo veo otra vez! Pero qué sospecho. Me han disparado ahora mismo sin hacer nada, Puta abuela. 10-4. Perseguimos a un sospechoso armado, acabaremos con él. ¡Qué no, hombre! ¡Que es otro! Recibido. Dile que es otro. Se corta mucho, lo sé, Majin. Está el directo hecho de aquella forma. No sé por qué me da fallos, Es la tercera vez que ya probaba el directo y al final, pues, digo, mira, si no, no lo voy a hacer. Pero sé que el directo está fallando. Nada, que baja. Vale. Sé que el directo... A ver, luego espero que cuando se resuba a YouTube se pueda ver bien. Es por lo único que estoy siguiendo con el... Uf. Es por lo único que por lo que estoy siguiendo con el directo. Del tamaño de una bola de golf y me dices que me calme. Llévame a ver al Greco, joder. Pero ahora por aquí. Venga, me decís que ir por la derecha, Henry está mentido. Sudando como una puta en una iglesia. ¿Sabes qué me haría ir más deprisa? Tú estás diciendo. No lo sé. Ahora me dicen que por aquí otra vez. Me están volviendo locos, tío. ¿Quién es este tipo? ¿Qué tipo? El tipo al que llevamos a Henry. El Greco es médico. Si le sueltas un par de pavos, te revienta sin hacer. ¿Pero qué quieren que haga? A ver, ¿dónde quieren que vaya, tío? Porque me están volviendo loco, te lo juro por Dios, Vale, cruzar el puente. Igual que recurrir cuando no se puede ir al hospital, genio. ¿Por qué coño no vas a poder ir al hospital? Porque si vas al hospital con un balazo, para empezar, llaman a la policía. Ya ves, sí. Es que eres un puto. Tiene muchos tipos que se dedican a lo nuestro. Tú no creo que lo veas nunca, Vito. Siempre te has curado deprisa. Debe de ser la dieta. Venga, va. Vico, es que es un poco noob. Quédate conmigo. Aguanta, colega. Llegaremos a donde el Greco en un minuto. Puedo oler el sublaki desde aquí. He dicho Vito. Has dicho Vico. No me ha visto a la policía, tío. Si está en el carril contrario y voy a 80 millas por hora, hombre. Espera, o nos matamos. Tengo prisa. Misión fallida, Henry ha muerto. Ay, Dios mío, ¿de verdad, tío? ¿De verdad? ¿Qué no puede ser? No me lo creo. Henry siempre me está jorofando. No me lo estoy creyendo. Oye, oye, no digas eso, amigo. No es más que un arañazo. El médico te dará unos puntos y podremos salir a celebrar. Unos puntos, sí. Calla. Para que te lo gastes en Steam, te va a dar los puntos. Lo vi una vez. El sospechoso mide 1,80 m, moreno, complexión media. Sí que soy alto, ¿no? ¿1,80? Recibido. Perseguimos a un sospechoso armado, acabaremos con él. Estoy mamadísimo. 10-4. Hombre, no estoy gordo tampoco. Pero no estoy gordo. De complexión más fuerte que el vinagre. Mira qué orgullosa, mira. ¿Te has dado cuenta de esa sonrisa orgullosa que le sale? Vito, este trasto no corre más. Hay que librarse de la pasma. ¿Qué pasma? ¿Que no hay pasma? ¡No! Pues no es suficiente. Cálmate, joder. Una mujer
la pierna del tamaño de una bola de golf y me dices que me calme. Llévame a tengo la pierna del tamaño de una bola de golf, ¿vale? O sea, una patita. ¿Así? O así, como queréis, así. Un agujero en la pierna. Eso es otra cosa, que tengo un agujero en la pierna en el tamaño de una bola de golf, que tampoco, porque entonces, joder, eres un hollow. Pero vamos, igualmente no tiene sentido, digo las dos cosas. ¿Por qué coño no vas a poder ir al hospital? Porque si vas al hospital con un palazo, para empezar, llaman a la policía. Es que Vico es muy tonto. Muchos tipos que se dedican a lo nuestro. Tú no creo que lo veas nunca, Vito. Siempre te has curado deprisa. Debe de ser la dieta. Dios. La dieta, sí. Como mi puta abuela. A comer. Curiosamente hay aquí un coche de policía esperando, ¿no? ¿Saben? Esta esquina. Qué curioso, ¿eh? Justo estaba ahí. Esperándonos, oye. Nada, estamos ya aquí, ¿eh? Venga, va. Doblan la esquina y estamos. En verdad, la policía está de adorno, no. Madre mía. Vito, acelera. Henry está sudando como una puta en una iglesia. ¿Sabes qué me haría ir más deprisa? Tú estate sí. ¿Qué? Tú estate sí. No entendí la referencia. Vito, allí, esa casa. Aparca justo delante. ¿Es por aquí? Madre mía, que mato al tío todavía antes de llegar. Es que me lo dicen muy mal, tío. A esta velocidad llegaríamos antes a pie. ¡Venga! ¡Ay, Dios, de verdad! Es que era en coche, no. ¿Eres el Greco, el médico? No, soy el Greco, el puto pintor. Dios, Henry. Metedlo dentro. Espera, tengo tu dinero. Del trabajo, toma. No había ninguna prisa, pero gracias. Sí, gracias por todo. Espero que te cures. Ya, y yo. Me quedaré aquí. Nos vemos luego en mi casa. Vale. En verdad somos tres panolis haciendo de mafiosos, ¿eh? Pero es que... Pero es que... 2000 pavazos. Me voy a comprar otro traje. Somos tres panolis jugando a la mafia, tío. De verdad, así es como lo veo, ¿eh? O sea, no me da sensación de mafioso para nada. Estos tres no. ¿Quién me ha visto ahora? ¿Qué policía me ha visto, tío? Voy a robar otro coche porque esto es una mierda. ¡Hola! Necesito tomar esto prestado. ¡Ah, que se ha parado! ¡Ay, qué amable! Señora, no es nada personal, ¿eh? Pero es que me gusta la tapicería de este coche. ¿Es un bebé? Guay, la policía al lado y ahora mismo no me ha visto ni me ha dicho nada. Perfecto. ¡Andiamo! Ah, vale. No sé dónde tengo que ir, ¿no? Tienes el dinero necesario para pagar la deuda de tu padre. Visita a tu hermana. ¿Has conseguido esto? Tienes que creer que me tienes este problema. Esto, eso es... Scarface pasa eso precisamente. ¿Cómo has conseguido tanto dinero en tan poco tiempo? No, hombre, tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿No habrás hecho cosas como papá? El sospechoso mide 1,80 m, moreno, complexión media. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo sabéis eso ahora? Recibido. Si me he cambiado de coche y todo, tío. Uf, déjà vu. Es que eso de que conozcan la matrícula, pues, ¿sabes que se puede poner el modo... ¿Cómo es? Modo velocidad limitada. Para que no te persiga la policía. Qué fantasía. Pues hombre, no lo he visto ni tan mal. No pasa de 40. ¿Quieres que no pase de 40? Aquí mismo aparcado. Ya robaré luego otro coche. Mamá. En verdad, lo que me he complicado la vida para... ¿Por dónde era? No sé ni aquí.
escaleta. Venga, venga, se viene este vital. Vito, hola, ¿qué tal? Aya, no, solo quería darte el dinero de la deuda de papá. Oh, Vito, es genial. Iba a intentar pedir que me dejaran pagar a plazos. Tengo algo de dinero. Él no nos haría daño. No estés tan segura, pero ahora da igual. Aquí tienes. ¿De dónde has sacado el dinero, Vito? No habrás hecho alguna tontería, ¿verdad? Tranquila, no pasa nada. Gracias, Vito. ¿Y esa sangre, Vito? No es nada. Oye, mejor me voy, no quiero que mamá me vea. También preguntará por el dinero. No te preocupes, inventaré algo. Bien. Joder, no, la verdad. Cuídate. Bueno, que joder, la que tenía problemas. Gracias, me inventaré algo. Exacto. No, no, la que tenía problemas era la hermana, o sea que. No, hombre, la hermana no era. Vaya, ¿quién estuvo hablando con la hermana? El tonto ese que parecía mafioso. Pero por culpa de nuestro padre no ha sido la hermana. Claro, pero la que. La que van a reventar era la hermana. Por eso, lo de. No, no, muchas gracias, tal. No, es que si no, ya sabes lo que hay. A ver, ¿esto será otra tienda de ropa diferente? Dios, que se adicto a las tiendas de ropa ahora. Espérate, que la tontería no se vaya de aquí de juego para afuera. A ver. Que la cazadora de cuero con camisa. No, es que no. Y se va a comprar otro conjunto, de verdad. Traje gabardina de sport. No, es que son todos los mismos, tío. Este, ese, el traje gris no me ha defraudado, ¿eh? Sí, y sí, valía 55. Estoy aquí. Traje sport. Uy. Traje sport. Y que sea todo igual. Don Gato, creo que es mejor esperar que se resuelva el directo. No por nada. Es que ya tú sabes cómo va, suerte. Y que el resubido se vea bien. Hasta luego, bye. Gracias, Sino, por pasarte. Y espero yo también que se resuelva bien. Bye, Sino. ¿Qué coche te gusta? Me he dicho, a ver. Cualquiera, soy un especialista en ganzúas. ¡Ese! ¡Este que viene para acá! ¡Este! Pero bueno. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Que te reviento. Y me llevo tu coche. Tonto los cojines. Mage quería ese coche y yo conseguí su coche. ¿Arrancas o qué? Gracias. ¿Qué dices? Sí. Es que es el único que tiene una cosita bonita ahí arriba en el techo. Y digo, pues vea esa cosa. Ese coche me gusta. No, no hace Nino. Hace. Ups. ¿Ves? Por hacer pipí. Dale con la silla. Le daré con la silla de tu parte, Sino. Sería guay que se salte el stop, tío. Le he visto cómo se saltaba el stop, desgraciado. Al irte a dormir avanzarás al siguiente capítulo. Toma, y Sino, ¿qué? Vamos a avanzar al siguiente capítulo, ¿no? ¿O qué? ¿Yo tenía aquí un coche? A ver, vamos a salir de aquí. ¿Tenía un coche aquí dentro yo? Bueno, espérate. Voy a guardar el de la policía también. Culver Empire Policial. Tu vehículo actual no puede entrar en el garaje. Pues te reviento. La salida del garaje está bloqueada. Despéjala para sacar el vehículo. Mira, déjame en paz, tío. De verdad te lo digo. Déjame un poquito en paz. ¿Adivina quién está aquí en casa? Seguro que sí. Venga, va. Capítulo 6. Tiempo aprovechado. ¿Pero por qué sales con esa cazadora de mierda? Ya ves, chaval. Nada sospechoso. Eso te iba a decir, digo, nada sospechoso. ¿Vito Escaleta? Sí. ¿Qué quiere? Queda detenido por distribuir ilegalmente cupones federales de racionamiento. Venga con nosotros. Un empleado de la gasolinera era un chivato. Me delató y obligaron a mi madre a decirles dónde estaba, pero no tenían ni idea de para quién trabajaba y yo no iba a decírselo. Flipas. Me han detenido por los cupones de la gasolinera, ¿en serio?
Una misión que tuvimos que hacer antes de la joyería. Henry me consiguió un abogado cortesía de su jefe Clemente. Estaba hundido en la mierda, pero al menos tenía un flotador. Habría sido mucho peor si hubiesen sabido de mis otras actividades. Aún más grave, al considerar que participó en el robo de recursos nacionales, cuando más falta le hacen a nuestro país. Un hecho muy grave que usted, señor Scaletta, un veterano de guerra condecorado, debería... Era bueno, pero ni siquiera él pudo sacarme de esta. Era una causa perdida. 3 meses después, tenía el veredicto. Vittorio Antonio Scaletta. Madre Dios. Por sus crímenes contra la gente de esta ciudad y de este gran país, este tribunal lo sentencia a 10 años en una cárcel federal. ¡A 10 años! ¡A 10 años, chaval! ¡A 10 años! La cárcel federal. Ladrones, asesinos, pederastas, todos aquí. Lo peor de lo peor. Vale, en fila, caballeros. Seguidme de uno en uno y no hagáis ninguna tontería. Ay, Dios mío, de verdad. Anda solo, ¿no? Sí. ¿Qué hace el chino, tío? ¡Una carabina! Pero bueno, señor. ¡Vamos, gilipollas! Y ya estaría. ¿Quieres crearme problemas, hijo de puta? Lo siento, no ¿Qué puedo. ¿Qué pasa? ¿Es que no hablas nuestro idioma? ¡Déjame que te enseñe! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Disfrutas, tarado? ¡Ahora! ¡No! ¡Levántate y por vuelve favor. A la fila! ¡Muévete! Listillo, no me hagas repetirte. ¡Vuelve a la fila! Que sí, que ya voy, que ya voy! ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué me pegas, señor? Pero si yo estaba en la fila. Pero si yo no he hecho nada, tío. ¿Yo estaba en la fila? ¿Y eso dónde lo encuentro? ¡Alto ahí! ¡Girad a la derecha! ¡A la otra derecha! Escuchad, capullos. A la otra derecha. Soy el capitán Terence Stone y esta es mi cárcel. ¿Estáis aquí dentro porque no sabéis comportaros como seres humanos normales en el exterior? No os equivoquéis. Ahora vuestros traseros me pertenecen y vais a hacer lo que yo diga o lo lamentaréis. Si me jodéis, yo os joderé a vosotros todo el día. Estáis aquí para que os rehabiliten y eso es lo que vamos a hacer. Lo juro. ¡Vale, gilipollas! ¡Vamos a soltaros un rato! ¡Para que podáis limpiaros! ¡Poneos en fila y seguidme! ¡Bienvenidas a la peluquería! ¡Os vamos a dejar jodidamente preciosas! ¿A mí también? Yo no tengo nada que soltar. ¡Cállate, bola de billar! Bonita escena. Bien, vamos. ¿Os vamos? Subnormal. Joder, haz lo que te dicen, coño. Por lo menos tengo la vida llena. Nuevos diseños desbloqueados en el menú principal. Escucha, ¿diseños de qué? Si no haces lo que te dicen, tendremos que meterte en el agujero. Sígueme. En el agujero. ¿Puedo correr? No.
Madre mía, esto parece... ¿Cómo se llama esto? Joder, ¿cómo se llama la cárcel esta tan famosa? Alcatraz. Es muy parecido. Bienvenido, guapito. Entra. ¿Quieres que te reviente? ¡Luces fuera! Y callaos, gilipollas. O lo lamentaréis. Bueno, aquí ya no tengo trajecito. ¡Me han quitado el trajecito! ¡Hombre, una rata! Usa la cama de tu celda, ya está. Mi nueva casa para los próximos 10 años. Parecía una mierda y olía a pis. Habría preferido esquivar balas en Europa a esto. Me lo pensaba antes. 3 días después. Tras 3 días llenos de acción mirando una pared, recibí un mensaje de Joe para contactar con un tipo llamado Leo Galante, que en teoría podía ayudarme. En ese sitio no se podía sobrevivir sin ayuda. A ver. Contacta con Leon Galante. ¿Quién coño sé quién es Leo, tío? Estoy buscando a Leo Galante. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Vete a molestar a otro. ¿Le puedo pegar? No. Busco a Leo Galante. Déjame en paz, coño. No parecen muy simpáticos. Joder. Disculpa, ¿sabes dónde está Leo Galante? Largo, gilipollas. Estoy buscando a Leo Galante. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Fuera de aquí antes de que me enfade. Busco a Leo Galante. Déjame en paz, coño. ¿Este? Estoy buscando a Leo Galante. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? ¡Qué! Es un viejo. Juega al ajedrez todo el día. ¡Anda! Leo Galante es el anciano que juega al ajedrez. Vale. ¡Más bien! ¡No hay miel sin hiel, hermano! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Mira, señor Kung Fu! Yo te conozco. Oh. Eres el italiano que estaba con Bárbaro en la joyería. Estoy en este infierno por tu culpa. Te encerraron porque eres un estúpido loco de mierda. Cuando nosotros estaba robando la joyería, vino él a robar la joyería. Tenía razón. ¡Dios existe! Y te ha enviado aquí, puto italiano, para que tú... ¡me las pagues con intereses! Tenemos que pelear, tío. Que venga a poder el viejo. Ah, mira, ahí está el señor. Qué interesante. ¿Hacemos una apuesta? ¡Te voy a destrozar, cabrón! Hostia, hostia, hostia. Me revienta. Sí, ¡venga, grande! Sini, así, ahí no puedo. ¿Vale? Ahí no. Novio bárbaro y tú, no veo. Muertos. No veo. Ahí vale. Esto va a ser más fácil que cuando le metí una patata por el culo a tu madre. Joder. Vale, aquí hay que esquivar 2 veces y ya está. ¡Desayuno! ¿Desayunas, maricas? No, no, esto es, vamos. ¡Madre mía! Ven, te reviento. ¡Madre mía! Ven, ven, ven. Levanta. ¡Hola! Pero bueno. ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Pero bueno! ¡Atrás! ¿Pero me oís? ¡Fuera de aquí! ¡Coño! ¿Pero por qué? Vamos a daros un poco de tiempo para que penséis en lo que habéis hecho. Creo que he perdido. ¡Callaos! A ver, la cinemática será la misma, pero creo que he perdido. O'Neill casi me arranca la cabeza. Pero le planté cara. Bueno, a lo mejor tenemos que perder. Cuando estás en la trena, eso importa mucho más de lo que crees. 2 días más tarde. Ya son 5 días más tarde.
¿Cuánto tiempo piensas tenerlo aquí? Hasta que aprenda la lección. No va a poder ser. ¿Él puede pelear? Debería. Los muchachos no lo zurraron demasiado después de la pelea del patio. Es aquí. Abre. Vaya carita. Venga, arriba, escaleta. Te espera una visita. Me llamo Leo Galante. Creo que quieres hablar conmigo. Sí. Uno de los chicos de Clemente me dijo que hablara contigo por... si me podías ayudar. Que le den a Clemente. Aquí dentro no protejo a sus muchachos. Pero vi cómo te ocupaste del irlandés, O'Neill. Podría ser útil. Acompáñame. ¿Vamos a pelear para él? Escuchadme. Este es Vito. Va a echarnos una mano. A Pepe le espera una gran pelea contra O'Neill. Necesita un sparring. Y por lo que estuve viendo en el patio, eres el hombre idóneo. Vas a ayudarnos. A cambio estarás bajo mi protección. ¿Quién sabe? A lo mejor aprendes un par de cosas por el camino. Es una oferta que no puedo rechazar, ¿eh? No recuerdo pedir nada. ¡Venga, muchachos! ¡Manos a la obra! Tengo que pelear con este. Con este grandullón. Vale, hoy vamos a trabajar en tus contras. Vito, quiero que golpees a Pepe. Intenta sacudirle en el mentón. Pepe, esquiva el puñetazo como te enseñé y aprovecha el impulso para lanzar un golpe. ¡Venga, adelante! ¿De verdad? ¿Tengo que pegarle? No me pega a mí. ¡Así se baja ese mentón de caballo, joder! ¡Juego de piernas, Pepe! ¡Acuérdate! Es bueno. ¡Vaya, menuda sorpresa! Bien. ¿Es un entrenamiento o un combate? Cambio de planes, grandullón. Este chaval tiene madera. Vas a practicar las contras. Venga, Vito, a ver si puedes hacerlo otra vez. Es una buena baza. Pillarás desprevenidos a casi todos, aunque Pepe no es un cualquiera. ¿Otra vez, tío? Muy bien, chaval. Buena. Lanza otros dos de esos. Uno más, joder, Vito. ¡Qué daño! Eso es. Aprendes de prisa, muy fácil, chaval. Si lo pilla chico, el tranquilo. Ya basta por hoy. Lo habéis hecho muy bien. Chico, ya basta por hoy que casi os revienta. ¿Cómo era tu relación con Clemente, Vito? Nunca llegué a conocerlo. Siempre trataba con Henry Tomasino o con Luca Gurino. Es increíble que ese chupapollas de Gurino siga vivo. ¿Cuál era el trato con ellos? Bueno, hicimos un par de trabajitos para ellos y... Luca nos dijo que nos metería en la familia a cambio de 5.000. ¿Qué? Típico del puto Alberto. Siempre ha sido un cabrón deshonesto. ¿Entonces es más de lo normal? Sí, como 5.000 más de lo normal. No se paga para entrar, Vito. Te dejan entrar en la familia cuando demuestras que eres leal, productivo... y que soportas... ya sabes, esta vida. De todos modos, me has dado un dato interesante. Cuando se sepa, Alberto y Luca tendrán que dar explicaciones. ¿A quién? ¡Dios! No te preocupes, ya hablaremos de ello después. ¿A quién? ¡Dios! ¿Conoce a los otros tipos de gimnasio o vete al gimnasio? Winston ofrece 2-1 contra Pepe. Si Pepe no fuera amigo mío, aceptaría la apuesta. ¿Por qué? O'Neill es un puto psicópata. ¿Por? Sí, eso es. Ah, por el gimnasio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vito? Me llamo Sal. Has peleado muy bien. ¿Y cuándo entras? Lo has hecho muy bien. Si sigues así, pronto podrás librar un combate de verdad. Venga, dame otras 20. Menuda paliza le diste a ese cabrón de O'Neill. La próxima vez, haznos el favor de partirle el cuello, ¿vale? Me voy. Aquí no sé, no hay nada interesante. Aunque este tío... ¡Ten cuidado, Wylow! Si no tuvieras los ojos medio cerrados, me habrías visto venir, gilipollas. Galante. Blanco tramposo. Me alegro mucho de verte, señor Wu. ¿Tramposo? ¿Apostaste por tu chico y perdió? Así son las cosas aquí. Pues Wu, ofrecerle mancha. Podemos arreglarlo. ¿Te apuntas, Vito? ¿Contra un chino? Que se suba una escalera y que venga. Muy bien, Wu. Te concedo la revancha. Y esta vez déjate de rollos chinorris.
Los toca todo, todos los palos los toca, tío. Son unos cabrones muy ágiles. No intentes lanzar fuertes directos al principio, porque no les alcanzarás. ¿Y qué se supone que debo hacer? Golpea deprisa y cánsalo. Cuando afloje, bajará la guardia y podrás ir a noquearlo. Nice. ¡Sal y demuestra lo que vales! Después de que Vito se coma a vuestro chico, ¿le daréis una galleta de la fortuna? Venga, va. Matadlo de paliza. Con él y matadlo de paliza. Venga, va. Sí, dale patada, dale patada de paliza. ¡Oye! Debió estudiar más. Vamos. Venga. Tú matadlo de paliza. Con él y matadlo de paliza. Así, dale patada, dale patada de paliza. Venga. Venga. Su amo no le va a gustar. ¡Oh! ¿Cómo se ha subido, eh? ¿Has visto? Bajamos. Dale, vamos. Ahora. Venga. Chinito. Chinito tú. No culil con el estilo del tigre. ¿Estilo del tigre? Una semana después. ¿Ya está? Una semana después. ¿Qué está pasando? ¿Soy libre o qué? En verdad no te das cuenta de cómo... Vamos, Escaleta, llegas tarde al trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Qué dices? ¿Pero por qué? Cuando jugué hace 10 años el juego, o sea, la historia no me parecía tan... En plan tan ahí. 3 días, una semana después, un mes, no sé qué. Y todo sin sentido, de repente en la cárcel, de repente que se cuenta, de repente... Y ahora ya tiene un poquito de sentido, un poquito más. Hay a veces que se pierde el hilo, por en verdad. No, me refiero a que lo recordaba mucho más... Cuidado. Sí, no es así tan raro. Ahora tengo que pelear contra este. Vito tiene el día libre por cortesía del señor Galante. Vale. No te acostumbres, Escaleta. Bien, acompáñame, Vito. Somos libres, ¿verdad? ¿Vamos a entrenar más? Más o menos, ya verás. Madre mía, qué bien te comen la pared. Venga. Buenos días. Buenos días, señor Galante. ¿Hoy no entrenamos? No exactamente. Los negratas nos han retado. Y no quiero que sacudan a Pepe antes de su gran combate con a Pepe. Quiero que pelees tú. Te servirá de práctica. No, quiero que peguen a Pepe. Pepe, no te pases, Tu rival es un cabronazo muy fuerte, pero no es muy listo. Lucha con el corazón, no con la cabeza. Si lo cabreas, bajará la guardia y podrás sacudirle. Adelante. Yo no sé antes si cabrea al calvo, pero... Vamos, al calvo, al chinito, pero... Fíjate tú. Voy a dar una lección a este blanquito flacucho. Madre Le mía. Voy a dar tal paliza que la va a sentir su madre. Espero que estéis listos para perder. Ah, venga, mi abuela pega más fuerte. Gane o pierda, seguro que vuestro chico no habrá trabajado tanto en su puta vida. El blanquito va a caer. Vagueando como siempre, ¿verdad? Venga, va, loco. ¿Quién le ha enseñado a este a pelear? Vamos. Vamos, Vito, pon en su sitio a esos putos vagos. Venga. Ahora, Vito, vamos. Agárralo y noquéalo. ¡Venga, chaval, túmbalo! ¡Madre, eso tiene que doler! El chaval tiene las mismas... ¡Eso tiene que doler! ¡Enorme, chaval, enorme! Toma tu parte, Vito, te la has ganado. No me ha dado nada. ¡Viene uno de los guardias! ¿Y qué? ¿Qué coño pasa? ¿Os estáis haciendo pajas? ¡Venga, Escaleta! Tienes visita. No sé exactamente qué me ha dado porque no se ha visto. Supongo que dinero. Yo creo que cigarro. También puede ser. Pero vamos a tener visita, qué vida tan ajetreada. ¡Ostras! Hola, Vito. Hola, Franny. ¿Cómo te veía el pelo, Franny? ¿Qué tal? Estoy bien. Muy bien, gracias. ¿Y cómo estás? Bueno, tengo que contarte algo. Voy a casarme, Vito. ¡Oh, Madonna! ¡Es genial! Me debería haber pedido permiso, pero me alegro por ti. Vito, estás en la cárcel. Mírate. ¿Cómo has dejado que ocurra? Oye, el juez ya me dio un buen sermón. No me des otro. Déjalo, ¿vale? Vito,
ocurre otra cosa. Mamá está enferma. Es mamá. ¿A qué te refieres? La va a palmar. ¿Qué pasa? Está enferma, Vito. Lleva así desde hace varias semanas y no mejora. Mira, Franny. Ve a casa de Joe. Me está guardando mi dinero. Y llévala al mejor médico que encuentres. Y quédate el resto para tu boda. Vito. No, no, en serio. No voy a necesitarlo por ahora. En verdad no. Qué buen hermano. Bueno, tengo que irme. Dinero. Oye. En verdad no lo va a necesitar estando aquí. La quiero mucho. Bueno, ya. Gracias, Vito. Ya ganaré más. Adiós. Por las buenas. Jaja. Una semana después. Ya te salgo el culo dos veces. Ya ves, loco. Vamos, Escaleta. Los baños no se van a limpiar solos. Qué sabores. Visita. De los baños, ahora. Son un poco rígidos los movimientos, ¿no? No, pensaba que era aquí otra. ¿Eso también se puede coger? No. ¿Puedo apagar la luz? No. Si es que me gusta tontear demasiado. ¿Eres la nueva señora de la limpieza? Sígueme. ¿Puedo reventar que está cantando? De verdad. Que reluzca mi tarde prisa. Limpia los dos sus suelos sucios. Tranquilos. ¿Estos? Ya está. Ya. Para. Para, que tampoco es para tanto. Limpie el desastre, pone. ¿Qué pasa? Sigue limpiando, si no. Te va a mirar la cara ahora. Ya está, ¿no? ¿Le vas a reventar? Parece que este sigue sucio. Vuelve a limpiarlo. Joder. Qué pesado. ¿Ya? Vale, ya basta. Ahora vas a reunirte con los demás animales en las duchas. ¡En marcha, Escaleta! ¡Despelótate y aséate, ¿vale? Me acuerdo de esta escena. ¡Ay, Dios! Algo va a pasar. No me lo puedo imaginar. ¿En cuál? ¿En esa? ¿En esta? Estoy entre dos, ¿no? Bueno, ese está más cerca, en verdad. No me fío de nadie, chaval. ¿Qué pasa? ¡Moveos! Frankie, tenemos un asuntillo del que ocuparnos. ¡Qué guarrazo! ¿Por qué no te fumas un cigarrillo? Claro que sí. Divertíos, putos cabrones. Me gustan tus cicatrices, guapo. ¿Cómo te las hiciste? Mira, cabrón. Has elegido el culo equivocado. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. ¡Pero que no! Tú decides. Tengo una idea mejor. Vete a dar por culo a tus colegas. Mejor aún, vete tú a tomar por culo. Vale. Pues a la fuerza. Es hora de... ¿De verdad? Hazlo otro. ¿De verdad? Joder, ¿cómo se resiste?
Uy, casi. Podría haber sido casi me hago un perro. Más fácil. Madre mía. Madre mía, de verdad. Pero me lo palizón. Sube. Sube. Uy. Has quedado desprevenido. No hay mucho tiempo. Madre mía. Venga, tómbalo. ¡Fua! Siguiente. Siguiente, co. Venga. Porque si vinieran todos a la vez te mataban. Venga, va. Vamos. No veo. Casi no veo, tío. Venga, siguiente. ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Y dónde está Frank? Está escupiendo dientes ahora mismo. Ya sabes de qué va esto. Oh, esto ha llegado hoy. Querrás leerlo. Es importante. Lo encierra el propio... El capitán aquí. Ha muerto tu madre. Seguramente. ¡No, no, no, no! Mamá murió mientras Francesca me visitaba. En lugar de pagar un buen médico y un regalo de bodas. ¿Algo me dice? Todo mi dinero se fue en un funeral. Tito, tú ya lo sabes. ¿Algo te dicen? No, no, no me acuerdo nada. No, no, lo que quería decir era... Que tú le dijiste a Francesca, coge el mejor médico y el resto de dinero que el señor Galante uh-huh. quiere hablar contigo. Ese día muere mamá. Acompáñame. Parece que el dinero para el médico, Francesca, se lo queda. Total, por lo que le queda a la mamá. Me alegro de verte. ¿Qué diablos ha pasado? Los irlandeses no querían pelear limpio. Un par de ellos atacaron ayer a Pepe. Fueron más de un par. Sí, vale, pero no vamos a dejarlo pasar. ¿Qué tienes pensado? Pepe lo tiene todo listo. Ha costado lo suyo, pero ahora mismo O'Neill está solo en el gimnasio. Los guardias tardarán lo suyo. Vas a darle una buena paliza. Le rompes un par de huesos como me hicieron a mí. ¿Vale? ¡Sí, hombre! Sí, vale. Me gusta la idea. Vale, ven conmigo. Mucha mierda. Qué educado, ¿eh? Aquí. Si los guardias vuelven antes, te avisaré. Bien. Sí. Muy bien, adelante. Como todo sale tan bien en la vida. Ya ves. Hey, O'Neill. Tengo un asuntillo pendiente contigo. Justo a quien yo quería ver. Ven aquí, Mari. Es como que... ¡Mata! Madre mía, qué duro, ¿eh? Los guardias. Buen golpe, Mari. ¡Mi madre! No sabes hacerlo mejor. ¡Nya! Voy a acabar contigo. Vale. Joder, ¿de qué estás hecho? Vas a tener que hacerlo mejor, niña. ¿Para nada? Esta vez. Venga. Nada de nada. ¡Fua! ¿Te vas para eso? ¿Tengo que hacer algo? Una cinemática, ¿no? ¡Oh! ¡Cierra el pico! ¡Oh, shit! Se acabó la broma, hombre. Estás en la cárcel, ¿eh? Te lo recuerdo. O sea, supuestamente aquí ya no sales. ¿What? ¡Oh, no! Vas a hacer el juego, no me lo puedo creer, tío. Parece que sí que has salido. No me lo puedo creer que has hecho el juego. Ah, claro, de aquí ya no sales. Y acto seguido. ¡No me lo puedo creer! No, tío, de verdad, odio este maldito juego. Se parece...
Se parece, en bug se parece a un Lego. Está un poco chumbo el ordenador. No, mi ordenador, esto es el juego. Mi ordenador está perfectamente. ¿A que sí, gateta? ¿Qué eres, la guardiana de... de los iPhone? A ver dónde se ha guardado ahora. Continúa la historia. A ver por dónde se ha guardado. Ay, Dios mío, de verdad, qué penita, tío. Ven aquí, Mari. Bueno, podría haber sido peor, sí. Buen golpe, Mari. Mi madre me... Te estoy reventando, Madre mía. ¿No sabes hacerlo mejor? Ven. Voy a acabar contigo. Vale. A dormir esa. Sí, que esta ya me la sé, venga. ¡Nada de nada! ¡Esta vez no tú! Venga, chaval. Por favor, que no se vuelva a presionar. Chicos, vamos a dejar el directo por aquí, ¿vale? Porque visto lo visto, no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Así que vamos a dejar el directo por aquí y probaré, a ver si es el juego, lo instalaré. Si es el juego, lo instalaré y volveré a... no, desinstalaré y volveré a instalar, o a ver qué coño pasa. Porque que se quede dos veces en el mismo punto, ya huele. Así que nada, vamos a dejar este directo por aquí. Muchas gracias a todos por comentar. Ya sabéis que hacéis estos directos más o menos. Si os ha gustado el capítulo de hoy, dadle a like si no queréis perder más de Mafia 2. ¿Cómo era? Definitive Edition. Suscribíos al canal, ¿de acuerdo? Nos vemos muy prontito. Un saludo. Y hasta luego. Bye, bye.